La conexión con la sabiduría del universo está en tus manos. Horóscopos, Feng Shui y consejos astrológicos en vivo. Sincroniza tu vida con la energía del universo a tu favor, en plena abundancia para ti. Lística con Fernanda Islas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Fernanda Islas y te saludo en vivo y en directo desde la cabina de Amor 100.1, donde nos encontramos ya muy listos en este martes 14 de marzo, ya dirigiéndonos casi a la mitad del mes y con toda la buena vibra y la buena energía para que usted nos acompañe el día de hoy. Bueno, ¿qué digo usted? Tú, porque creo que quienes nos están escuchando son jóvenes, aunque sea de espíritu, pero son jóvenes, ¿verdad, Salomé? Buenos días, ¿cómo estás hoy? Buenos días, Fer, así es, buenos días a todos, gracias por estar con nosotros, nos sentimos súper jóvenes, no te das cuenta de verdad, Fer, cómo pasan los años, sí. Y tú te sigues sintiendo como chavorruca. ¿Sabes cuándo te das cuenta? Ah, cómo crecen esos chamacos llamados hijos. Sí, así te das cuenta nada más. Ahí es donde dices, chispas, tanto tiempo ha pasado, yo me sigo sintiendo igual. Así es, ya me alcanzaron. ¿Sí? Exactamente. Y bueno, también el día de hoy se encuentra con nosotros Sahar Abdala en la transmisión a través de lo que es nuestro queridísimo grupo de Facebook. Sahara, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Fer, buenos días, muy bien. Eso, hoy sí necesitas el micrófono. Sí, hoy sí, listo. ¿Lista? Lista. ¿Ya para embarcarnos en esta nueva aventura? Así es. Hoy traigo un hashtag muy intenso, ¿eh? Cuéntanos. Hoy traigo un hashtag, vamos a empezar contigo, Salomé, que no lo sabes. Hashtag, tengo que confesar que, y necesito que me cuentes cuál ha sido una de las travesuras que hiciste, que pues más se quedó ahí en tu corazoncito, guardada como picardía. Ay, Fer, yo fui una niña no traviesa. Ay, ajá. Tranquila. No. La verdad, dale, confiesa. No sé, no me acuerdo de ninguna. Ay, ya resulta. ¿Y tú, Sahara? ¿Yo qué? ¿Tú, hashtag, yo confieso qué? Ay, no sé. Ay, Dios mío, qué falta de sinceridad de su parte el día de hoy. Hashtag, yo confieso que cuando era niña me robaba los dulces de mi abuelita. Mi abuelita tenía la costumbre de guardar sus dulces, unos que son como turrones, que venían en una latita azul con blanco. Ah, sí, delicioso. Que traían un papel de arroz. No, sí. Qué cosa tan deliciosa. Los guardaba en su closet bajo tres llaves. Y yo encontraba las tres llaves para comerme un dulce de esos. Entonces, yo confieso, hashtag, yo confieso que le robaba los dulces a mi abuelita. Sí, ya sé que es kármico, pero estaban deliciosos. Y ya no hay, por cierto, ya me falta. Ya no hacen de esos. Ya no los hacen. No, bueno, a lo mejor ya no llegan, pero ojalá. Si usted sabe dónde conseguirlos, avísenos, porque qué buenos estaban. Los guardaba mi abuelita como si fuera el tesoro. Y aquí en Yucatán, o por lo menos en Mérida, los de verdad que los guardábamos como tesoro. Porque los vendían en las importaciones. Sí, en el famoso Chetumalito. Sí. Estaba junto a la mantequilla y junto al queso de bola. Así es, a la mantequilla dos manos. Sí, la de la latita azul, pero bueno, vámonos con el hashtag del día de hoy. Participe, recuerde que tiene que poner hashtag yo confieso que, y bueno, pues, o tengo que confesar que hay algo que usted tenga que confesar. Libérese, libere el espíritu. Acompáñenos a través de esta transmisión, recuerde poner su confesión, después poner su fecha de nacimiento, su pregunta, y muy importante, etiquetar a un amigo, porque a todos los que estén confesando el día de hoy, pues les vamos a obsequiar un chocolate de prosperidad o de amor. Ahí los voy a tener disponibles hoy en la boutique para todos los que vayan a la boutique. Hoy vamos a regalarles uno, pero a la persona que gane, porque más veces se etiquetó, le voy a regalar una taza de mandala de prosperidad para que tenga mucha suerte y buena fortuna. Y ahora sí, vamos a conocer cómo están los astros y las estrellas el día de hoy. Conoce
en lo que el destino tiene para ti en Mística, con los horóscopos de Fernanda Islas. Ha llegado el momento de enterarnos exactamente cómo andan los aspectos astrales, iniciando por supuesto con el signo de Aries. Hay tendencias mixtas en tu horizonte con algunas altas y bajas, así que no te desalientes si las cosas no ocurren tal y como lo deseas. Anímate, pues lo que más necesitas en este momento es la autoconfianza. Si te sientes con deseos de hacer algo diferente, no te detengas. Los cambios siempre estimulan la inteligencia y además crean un dinamismo interior muy particular que repercute de forma positiva. Ahora que Mercurio está en tu signo, mucho más. Tauro, ten cuidado y no vayas a creerte cosas que solamente existen en la imaginación de quien te viene a contar esas historias, tanto en el amor como en lo laboral. Pon bien los pies sobre la tierra para no dejarte arrastrar por eso. Se te presentan oportunidades para poder poner orden en los asuntos económicos, pero antes de tomar alguna decisión en caso importante, pues hay que mantener una mente analítica para evaluar cuáles son los pros y los contras y sacar lo más provechoso para ti. Géminis, cuida muchísimo aquello que vas a estar diciendo, porque podrías estar pisando un terreno delicado al hablar con una persona importante para ti de temas escabrosos. Debes de conservar la paciencia en medio de las dificultades que hoy tienes. El amor y la pasión están al alza y te envuelve un tono de coquetería que puede utilizarse de manera peligrosa en tu contra, pero te puede llevar también a ampliar tus horizontes, llevándote a cosas nuevas y dándote la oportunidad de conocer a una persona con mucha diversidad. Cáncer, la influencia de los astros es positiva para ayudarte a entender mejor las circunstancias que ahora te están rodeando. Estás en un tono de suerte y muy buena fortuna, sobre todo intuitivo también. Es cuestión de fijarte muy bien para llevar al alza las cuestiones económicas, en las cuales deberás de controlar tus gastos, pues si no tomas precauciones te dejarás llevar por el impulso del momento, trayendo consecuencias a tu vida de una forma financiera que más adelante vas a decir: ¿por qué me gasté todo lo que me gasté? Leo, mucho cuidado, ya Mercurio está en el signo de Aries, así que no vayas a soltar la lengua en estos momentos, ni ocupes tu mente en cuestiones ajenas, pues este día es para desconectarse de los problemas que tienen que ver con otras personas y enfocarte únicamente en los que tienes pendientes frente a ti. Esa persona especial para ti se asombrará de cómo reaccionas frente a un problema sentimental. Tu corazón es muy noble y generoso, pero a veces sueles decidir las cosas que no son las convenientes y herir a los demás. Virgo, la dicha te sonríe nuevamente, pero pon de tu parte, por favor, deja ya esas actitudes arrogantes e inquisidoras, así como soberbias. Si cometiste algún error en tu relación sentimental, saldrás muy bien de las dificultades. Si algo pasó entre tú y tu pareja, un amigo o alguien querido para ti, ya es tiempo de perdonar. Si una nueva idea se cruza por tu cabeza en este momento, tienes el efluvio positivo de la luna para llevarla al cabo de manera maravillosa. Recuerda que ya quedan muy pocos días y muy pocos boletos para que aproveches esta oportunidad de irte a ver a OV7. ¿Cuándo? Pues el próximo 16 de marzo, o sea, es pasado mañana, ¿no? Hoy es 14. Así es. Y pues es súper, súper fácil, porque ahora puedes recargar al contratar, haces una recarga de 200 pesos, ya nos cambiaron la cantidad, ahora es de 200 pesos y ahora te dan dos boletos. ¿Por qué? Pues porque ya quedan muy pocos, y recuerda que era con 150 y ahora es con 200 pesos en las recargas de Movistar que hagas. Además, también lo que sí sigue igual es que si contratas un plan desde 369 pesos o más, participas en una rifa para poder convivir en un meet and greet con ellos. Así que no te pierdas esta experiencia única para participar con la gente de Movistar, que te lleva a ver de cerquita a OV7. Si quieres más detalles, entra en www.pasionqueconecta.com.mx/promociones. Nos vamos a ir con una melodía. Salomé, ¿qué nos presentas? Viene Mon Laferte, que nos trae Si tú me quisieras. Oye, por cierto, muy pronto va a estar en Mérida. Pongan atención porque está buenísima esta canción, ¿eh? Y ya la andan tarareando todos los chicos. Bueno, me voy a escuchar la canción con un oído y con el otro le presto atención a los que están en el Facebook Per Islas Místicas y me quedo con predicciones con ellos. Así es, este es el momento de ustedes y muchísimas gracias. Vamos a ver cómo andan las confesiones el día de hoy. Dicen por ahí que cuando tú
cuando tú eres capaz de confesar algo así intenso, bueno, las cosas cambian y suben de tono. Vamos a ver, ya hay bastantes confesiones. Dice, buenos días, buenos días. Tengo que confesar que lo amo. Se me perdieron las llaves o me las robaron. ¿Fue un hombre o una mujer? ¿Con qué intención las tomó alguien del trabajo? 3 de noviembre del 83. 3 de noviembre de 1983, vamos a ver. Y este es el momento en el que empezamos a recibir corazoncitos, me gustan, caritas de enojados, lo que quieran ustedes mandar, pero háganos saber que están por ahí. Bueno, veo aquí marcado que te agarraron las llaves, no se te perdieron y fue precisamente una persona que quiere escudriñar en tus cosas. Yo te recomendaría que mandes a cambiar la combinación para que no te salgan con una sorpresa posteriormente, sobre todo para aquellas personas que de alguna manera están ahí pues como que elucubrando cosas en tu contra. Mira, mira qué padre se ve la pantalla cuando salen ahí todos los corazoncitos. ¿Te imaginas qué pasaría si un día nos pusieran todos así muchos, muchos corazoncitos o muchos me gusta? O sea, ¿cómo se vería la pantalla? ¿Has visto alguna vez que una pantalla se inunde así por completo, totalmente? Nunca lo he visto, pero me encantaría. Yo, a mí también, fíjate que a mí también. Bueno, dice por aquí, dice, tengo que confesar que sigo enamorada, Sagitario, del 16 de diciembre del 72. Mira, mira qué bonito se ve, ¿ya lo viste? ¿Ya viste la transmisión, Sahara? No, vamos a bueno, ver. Bueno, veo aquí marcado que 16 de diciembre del 72, sigues enamorada, y ¿sabes qué es lo peor del caso? Que no estás totalmente correspondida como tú quisieras, o al menos no te sientes pleno, plena y segura como tú quisieras. Qué bueno que estés enamorada, pero recuerda que muchas veces ese amor lo estamos cultivando en base al recuerdo. Ojalá que estés con esa persona y que las cosas se te den muy bonitas. Tienes todo, todo en este tiempo para que las circunstancias sean simple y sencillamente maravillosas. Continuamos con las confesiones, y dice yo... Yo confieso que le hacía maldad a mis primos. Pero que nos diga cómo, ¿no? Porque eso de maldad se puede malinterpretar, ¿eh? ¿Qué le ponías un muñequito y le ponías agujas o cómo? No entiendo. Quiero pensar que la palabra maldad la estamos usando como travesuras. Pero ahí es donde nos damos cuenta de la importancia de las palabras. No es lo mismo que yo interprete en esta región, ay, hice una maldad, como que hice una travesura. Ajá. Una maldad significa, ¿de dónde viene? De gente mala. Y tú no eres una persona mala, pero al subconsciente lo estás envenenando con que eres una persona mala. Entonces, ¿vas a terminar haciendo las cosas mal o vas a tener una programación para hacer las cosas mal más adelante? Entonces, ahora sí que literalmente no digas maldad. Como decía el superportero, no digas maldad, di una travesura o algunas bromas pesadas, sería conveniente. Y bueno, dice 19 de septiembre del 84 y el 5 de julio de 1982 en el amor y en la economía. Las situaciones de tipo sentimental y económicas. Bueno, en las sentimentales las cosas van viento en popa. En las circunstancias económicas ahí es donde sí se tiene que trabajar. E insisto, la importancia de lo que le metes a la cabeza y de cómo lo piensas y de cuáles son los recuerdos que están anclándote a situaciones del pasado que en un momento dado pudieran estarte perjudicando. A ver, vamos a poner manos a la obra. Estas mangas como que de repente me estorban. Y vamos a ver quién más está confesando. Dice... yo confieso que quiero irme de viaje, 26 de abril del 75, ¿en qué fechas es bueno para sacar mi visa? Uy, mira, cuando salga Donald Trump de la presidencia, por ejemplo. 4 años. ¿Sabes qué? Ayer me enteré de algo, yo creo que ustedes también lo saben. O sea, yo cuando lo vi publicado de que te iban a revisar el celular o el correo electrónico, tu computadora, cuando llegaras a Estados Unidos, yo pensé que era una broma. Pero no, ya lo están haciendo. Ya tienes que entregar tu teléfono desbloqueado y te empiezan a revisar. O sea, ¿qué les pasa? De verdad, ¿qué les pasa? ¿Qué tienen en la cabeza esos gringos? En serio, están pero mal. Pero ¿saben qué? Lo peor es que nosotros se los permitimos porque seguimos viajando para allá. Y bueno, yo sí te recomiendo que no saques tu visa en este momento porque nada más les vas a regalar los dólares. Porque no te la van a dar. El 90% de las visas están siendo rechazadas en este momento. Creo que las únicas que están dando son las visas de trabajo y les están dando un buen de broncas. Ah, bueno, pero no le hicimos su predicción. Ah, sí, fue eso, de la visa. Vamos a ver quién más dice por aquí. Yo tengo que confesar que soy muy vengativa.
Soy Capricornio del 6 de enero del 87, ¿cómo me irá en lo general? Y mi esposo es del 28 de noviembre del 88. Pues que se cuide tu señor marido, ¿eh? Porque, ay, Dios mío, ¿sabes qué? Y Capricornio es de los vengativos que son súper maquiavélicos y súper inteligentes para hacer las cosas. O sea, es así como, ok, aquí me voy a sentar, a esperar a ver cuál es tu punto débil y ya caerás. Uy, 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 no quisiera estar en el lugar de ese marido. Dice, ay, Chihuahua, ¿dónde quedó? Aquí está. 6 de enero del 87, en lo general, y con mi esposo del 28 de noviembre del 88. Pues creo que lo que tienes que hacer es confirmar perfectamente bien cuando ya sientas que algo está sucediendo mal con tu esposo, porque de lo contrario, podrías estarte desquitando o vengándote de cosas que ni siquiera vienen al caso. Es súper, súper importante que no entres en peleas o en combates en este momento, porque las mismas podrían revertirse en tu contra. Yo quiero una confesión así intensa. Tengo que confesar que mi prima se estaba a punto de graduar y jugando, mi hermano se volteó. No, y, ay, Dios mío, ya entendí. Y jugando con mi hermano, se volteó al talco en la toga y no dijimos nada. Ah. Esa sí es una confesión. Uy, imagínate cuando se fue a poner la toga y el birrete y ahí quedó ya toda de mi color, así más o menos transparente. Dice, predicción de salud para mi mamá, 29 de septiembre de 1947. 29 de septiembre de 1947, ella atraviesa por un periodo en el que está desconectándose en cuestiones de la realidad. Ella está padeciendo en este momento seguramente de algún tipo de problema en donde se evade de la realidad muy fácilmente. Trata de no estar tan presente porque resulta ser que le es más conveniente vivir en el mundo de sus recuerdos que en la triste realidad que en este momento pudiera tener. En cuestiones de salud, no veo ningún percance que no se pueda solucionar, sí, pero sí veo que ella conscientemente se desconecta. Y dice por acá, tengo que confesar que me encanta comer chucherías de mi abuelito, con mi abuelito, 24 de septiembre del 93, ¿cómo me irá en el amor? Oye, eso es padrísimo. De verdad que los que tienen abuelitos todavía, disfrútenlos. ¿No te pasó? ¿Tú conociste a tus abuelos? No. O sea, yo recuerdo el tiempo con mis abuelos como uno de los tiempos maravillosos. Bueno, creo que se nota, siempre estoy platicando acerca de ellos. Pero en serio, y si ustedes tienen hijos, no les quiten la oportunidad de poder convivir con sus abuelos, porque el cariño de abuelos es un cariño completamente diferente al de papás. Aunque a ti te hayan tratado de una forma de hijo, van a ver cómo a sus hijos les van a permitir absoluta y totalmente todo. Dice, 24 de septiembre del 93, ¿cómo me irá en el amor? Las situaciones de índole sentimental van a estar teniendo una creciente energía. Y eso espera el consejo de amor que viene más adelante, porque hay una situación que aplica directamente con respecto a lo que tú estás haciendo, que son algunos errores que cometemos cuando estamos en una situación sentimental a nivel energético. Son errores que tal vez, quizás, ni nos hayamos dado cuenta, y eso te está aplicando a ti. Continuamos con más confesiones. Tengo que confesar que como mucho. ¡Ay, ajá! Yo no te creo. 10 de mayo del 73. Conozco a esta persona que nos pone que come mucho y está así, mira, así de delgada. Y bueno, en cuestiones de tipo personal, me marca que vas a estar obteniendo un triunfo dentro de muy poco tiempo. Este triunfo te va a llevar a sentirte halagada por lo que puedas estar consiguiendo y económicamente te va a sacar de muchos apuros con los cuales te estabas sintiendo bastante mal. Bueno, este consejo de prosperidad viene mezclado con un consejo de amor también y va en referencia a lo que hemos estado platicando desde el día de ayer acerca de cómo algunas situaciones nos pueden estar perjudicando y nos pueden estar beneficiando al mismo tiempo. Yo te voy a hacer un reto en este momento, a ti Sahara, a ti Salomé y a todas las personas que nos están escuchando, las 4 o 5 personas que nos están escuchando en este momento, les invito a que piensen por un momento alguna situación que en un inicio en su infancia lo hayan visto como algo negativo y que tenga que ver con situaciones de tipo amoroso. Amoroso me refiero a familiar, a la familia. O sea, el amor tú lo concebiste en los primeros años de tu vida a través del amor que te daba tu familia, tus papás. Entonces, a ver, vamos a ver, yo les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, a mí me pasaba que yo escuchaba a mi mamá siempre decir,
Ay, a mí no me preocupa Fernanda, a mí la que me preocupa, el que me preocupa es Daniel. Y yo decía, ¿por qué yo no le preocupo a mi mamá? O sea, en mi mente infantil, pues que no concibe el mundo como el de los adultos, yo decía, ¿por qué yo no le preocupo? ¿Por qué le preocupa solamente a mi hermano? Y entonces eso fue algo que a nivel emocional me limitó mucho tiempo. Fíjate cómo un sencillo comentario puede limitarte tanto tiempo y esta energía te la metes en la cabeza, pero además la metes también en tu corazón y está influyendo tremendamente acerca de cómo las cosas se van dando. Fíjate. Entonces, resulta ser que creces y comprendes que lo que realmente quería decir tu mamá es que por mi tipo de temperamento, por mi tipo de carácter, por eso de que me andaba metiendo en todos lados, me metía en 3-4 broncas, digo, como todo escorpión lo hace. Y de repente, pues lo que sucedía es que sabía salir de las situaciones y mi hermano pues era un poco más tranquilo en ese sentido. Pero eso lo comprendí cuando era adulta, no cuando era chiquita. Y es más, les voy a confesar que lo comprendí cuando tuve hijos. Mientras tanto uno crece con el trauma. ¿Te acuerdas de algún trauma? No llores, Sahara. ¡No llores! Pásale un Kleenex a Sahara, ya está sacando la lágrima aquí. A ver, ¿tú te acuerdas de alguna frase así negativa que en un principio la hayas tomado como algo negativo? ¡Wow! Pues... saca una de tu repertorio, de tu colección. Chihuahua. Sí, mira, en más que una frase es una situación. Mi madre se fue a trabajar muchos años a Estados Unidos. Ajá. Entonces, obviamente... El estar lejos tanto tiempo, venía una vez, si acaso. Al año, ¿no? Ajá. Y traía un montón de regalos, pero de alguna manera, pues ella sustituía su ausencia con esos regalos o ese tenerte bien durante todo el año. Claro. Obviamente en ese momento uno no lo entiende, lo único que entiende es mi mamá no me quiere. Exactamente, mi mamá me abandonó. Ajá. Se fue muy lejos de mí. Y entonces, hoy como adulto comprendes que es una... no puedo decir chinga, ¿verdad? Bueno, es una friega, sí. Es una friega mantener una situación, una circunstancia que sea energéticamente positiva para los hijos. Si tú tuvieras hijos hoy, pero tienes gatos, tú sabes que es una lana mantenerlos. Sí, y entonces, ¿qué es lo que piensa uno como mamá? Me voy al otro lado para darle las mejores oportunidades a mis hijos. Claro, si fuera una desobligada le hubiera valido gorro. Sí, por supuesto. Pero tú como hijo lo estás percibiendo desde un punto de vista diferente. Y lo estás percibiendo en una situación amorosa que te lastima y que te hace sentir poca valía. Y esa poca valía repercute también en tu autoestima. Es la primera vez que lo confieso. Y entonces, pero además confesarlo te ayuda a estar mejor. Porque ya lo vas a comprender con una mente de adulto, no con una mente de niño. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver la estructura tan complicada que es. ¿Sabías que la autoestima que tú tengas es lo que proporcionalmente te va a llevar a una prosperidad? ¿O a una pobreza? Sí, desafortunadamente así es. ¿Por qué? Porque ahí está entrando la palabra me lo merezco. ¿Se acuerdan de estos libros que se encontraron de la esposa de Duarte que estaban escritas? Merezco, me merezco. Eso es un ejercicio de prosperidad y vaya que lo hizo bien, ¿eh? Mira que se merecieron bastantes cosas o si no se las merecían, se las adjudicaron. Pero el autoestima va a cimentar lo que tú tienes que ver con tu energía de prosperidad, porque te va a hacer sentir que te mereces. Entonces pensemos, hagamos un análisis. No somos el gurú del amor ni estamos tratando temas psicológicos, estamos hablando de energía. Tú como niño te quedas con la idea de que me abandonaron, a mi mamá no le importó llevarme y me dejó aquí con mi abuela, ¿ok? Y entonces tú no estabas viendo en ese momento que ella estaba mandando dinero para que te mantuvieran, cubriendo las deudas que se tenían, y que seguramente a ella tampoco le fue muy placentero tenerse que ir allá tan lejos. Hoy como adulto lo entiendes, pero en aquel entonces no. Y esa Sahara quedó lastimada, mermada, y sintiéndose que no se merecía el amor de nadie. Porque el amor que uno merece al principio es el amor de los padres, ese amor incondicional que en teoría deberían de tener, pero que a veces no lo sabemos expresar como de adultos hacia niños, pese a que nosotros fuimos niños y se nos olvida. Entonces, esa energía te estanca por momentos, porque cuando te llega la oportunidad de tener algo próspero, Sahara, tú dices, no, no me lo merezco. A mí, que me dejen a un lado, yo me aíslo,
me voy hacia lo que de niño hacía, y entonces empiezas a sabotearte. Te llega dinero y empiezas a regalarle cosas a los demás. Te llegan oportunidades laborales y sientes que no puedes con ellas. Porque ¿cómo? Si a ti te dejaron abandonado y tirado ahí como cualquier cosa. Pues no, no estabas como cualquier cosa. Estabas con tus abuelos. Que tu mamá seguramente dijo, confío en ellos, pues ellos me educaron a mí. Y bueno, si tu abuela sacaba el látigo porque eras terrible, eso ya era otra cosa, ¿no? O sea, pero piensa por un momento cuántas de estas ideas limitadoras traemos desde la infancia y nos merman. Ahora ya eres adulto. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Porque hoy te voy a dar una solución sencilla. Por cierto, de esto vamos a estar platicando hoy en la noche, ¿eh? Porque digo, ya aquí Sahara nos va a inundar la cabina con la lágrima. A ver, Sahara, respira profundo y piensa, cierra tus ojos. Si usted va escuchándonos, no vaya a cerrar los ojos si va manejando. Suspira. Se vale. No, Sahara, no tires el moco ahí. Vas a ensuciar la cabina y luego van a decirnos que va a quedar como la otra cabina. Bueno, entonces cierra tus ojos y respira profundo e imagínate a esa niña pequeña, a esa Sahara, esa pequeña Saharita. ¿De cuántos años tenías entonces? Recién nacida. Sí. ¿Y hasta los cuántos? Como hasta los 11. Hasta los 11, no, pues sí, está duro tu caso, pero vamos a hacer un esfuerzo. Entonces, imagínate a esa niña de, ¿qué te gusta? Unos 5 o 6 años, cuando ya te dabas cuenta que no estaba tu mamá. Respira profundo y tómala de los hombros. Agáchate a su nivel en tu imaginación y dile, te quiero, estás segura, estoy aquí y te voy a cuidar. Yo, Sahara Grande, me voy a hacer cargo de ti. Porque a partir de ahora, tú vas a estar bajo mi cuidado y nunca más, nunca más te vas a volver a sentir sola, ni desamparada, ni triste. Y abrázala, Sahara, abrázala muy fuerte y dile, te mereces todo, todo lo mejor de esta vida. Eres una niña muy bonita, eres una hermosa persona y estoy segura que tú y yo vamos a ser un gran equipo en la vida. Nunca más te vas a volver a sentir desamparada, porque yo voy a estar aquí siempre para ti. Y mira cómo esa niña se abraza y confía en ti. Escucha lo que te está diciendo. Escucha lo que te dice el oído y cúmplele lo que te está pidiendo. Te vas a sorprender de lo fuerte que es este simple y sencillo ejercicio para recuperar la tranquilidad y el autoestima. Abre los ojos, Sahara, y ahora te vas a sentir con la responsabilidad de cuidar tú misma a esa pequeña. Y ahora sí, esa pequeña va a estar bajo tu cargo y no va a estar insegura. ¿Quién mejor que tú misma para cuidarla? Y así, como este simple y sencillo ejercicio, vamos a estar trabajando muchas cosas a nivel emocional que están directamente relacionadas con nuestra prosperidad. Porque todas aquellas personas que piensan que cuando hablamos de prosperidad solamente estamos hablando de dinero, están equivocados. El árbol de la abundancia es una situación integral que te lleva desde la raíz, el tronco y la copa de ese árbol a ser lo más productivo y lo más eficiente para todos los aspectos de tu vida. Esto es algo que vamos a estar trabajando el próximo 8 de abril en un taller espectacular para ser lo más felices y lo más prósperos posible. Vamos a dejar ya esas cadenas del pasado que nos siguen atando. Y sé que en este momento estás muy emotivo si seguiste este ejercicio, pero imagínate lo bien que te vas a sentir después de haber recuperado a tu niño interior y hacerte cargo de él. Ahora, te voy a dejar una tarea, Sahara. Hoy, saliendo de aquí, vas a comer algo que a tu niña a los 5 años le encantaba comer. Lo que sea. Nos vamos a ir a una pausa comercial a través de Amor 100.1. Quédate conmigo en el Facebook. Las predicciones siguen porque tenemos un hashtag muy picante. A ver, doña Rana, usted que está aquí enfrente. El hashtag del día de hoy es yo confieso que... ¿Así? ¿Ya lo escribiste? Ahí lo voy a buscar. Ah, ok, que está completamente enamorado, pero que... Claro, eso ya no lo puedo decir, si no van a dejar de vender este programa. Nos vamos a una pausa comercial.
Bueno, espero que les haya gustado este ejercicio y que a todos ustedes les haya sido de mucho provecho. Los invito, si están en la ciudad de Mérida, porque hoy a las 8 de la noche vamos a tener nuestra tradicional plática y vamos a estar haciendo dos ejercicios importantes que son pues una probadita más de todo lo que vamos a estar haciendo este próximo 8 de abril. Recuerden que si ustedes quieren más información acerca de este taller, pueden solicitarla directamente al WhatsApp, es el WhatsApp que maneja Sahara y le damos pronta respuesta, es el 9992-3501-77, ahí es también lo que tiene que ver con la tienda virtual, o sea, nuestra boutique online, para hacer los pedidos que se tengan que hacer. Y seguimos con las confesiones, vamos a ver, hashtag yo confieso, yo tengo que confesar que me quiero cambiar de trabajo, 24 de septiembre de 1993, ¿cómo me irá en el amor? Las situaciones de tipo sentimentales, uy, 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 mira, esta es la carta del karma. Qué feo. Esto quiere decir que va a haber algunas deudas kármicas que te van a estar cobrando y que es súper importante que hayas hecho las cosas bien en el pasado, si no, de verdad, no van a salir a la medida de tus gustos en este tiempo. Recuerden etiquetar a un amigo y participar con este hashtag. Hoy estoy regalando una taza de prosperidad. Dice, tengo que confesar que amo al 29 de marzo del 91 y quiero saber qué pasará entre nosotros. Volveremos a estar juntos. Soy del 27 de septiembre de 1987. Las confesiones son bastante intensas. Uy, son pero súper mega intensas. Y en este tiempo veo que también están correspondidos tus sentimientos. Vas a poder volver a estar con esta persona y la relación que tengas con esta persona va a ser sumamente positiva y favorable para ti. Bueno, creo que el único que está poniendo corazoncitos en este momento es Edward Halliwell. Bueno, él es el único que veo que pone corazoncitos. Pero ya te leí, dice, yo confieso que quiero irme de viaje 26 de abril del 75. ¿En qué fechas es bueno para sacar mi visa? Ya te lo dije. Mira, aquí está, otra vez. Ahí está. Por si no me crees, no es tiempo de sacar la visa. Te van a llevar al baile con tu dinero. Yo sé que quieres viajar. Es más, mira. Que se vaya a Cuba. Vete a Cuba, vete a Canadá, vete a... ¿Cómo se llama el rancho de Andrés Manuel? Oye, oso con Andrés Manuel. ¡Qué bárbaro! No, si les digo que ese hombre es un misógino también y es un Trump en potencia. ¿Viste lo que hizo ayer? Afortunadamente no lo he visto. No, hombre, pues se atrevió a decirle a uno de los papás de los 43 que era un provocador. Solo porque le dijo, usted no hizo nada para ayudarnos. Ay. No, tenga cuidado. Mi manera de ayudar. No vaya a ser que nos pase lo de los gringos, ¿eh? Miren cómo se fueron con la finta y luego ahí andamos nosotros siguiendo los pasos. Bueno, dejemos de hablar de política y vamos a hablar de cosas agradables. Dice, yo confieso que le guardé un súper secreto a mi papá. 2 de diciembre del 92 en el amor. O sea, a ver. ¿Tú te enteraste que tu papá andaba ahí de canijo o andaba haciendo algo y entonces no lo confesaste? ¿O no le dijiste algo a tu papá que era muy importante? Porque pues en los dos sentidos puede ir. 2 de diciembre del 92 en el amor. Las situaciones de tipo sentimental para ti. Síguele chambeando, sigue poniéndole mucho entusiasmo y muchas ganas porque de esta manera vas a tener oportunidad de que las situaciones sentimentales salgan muy bien. Hay varios galanes por ahí, pero no sé si estás poniéndote en un tono exigente porque tú así de por sí seas o porque en este momento sea lo que tú quieres hacer. Pero recuerda, de aquí hasta después de agosto, pura puntería. Después de agosto ya pensaremos en algo un poco más tranquilo. Se parece en eso este año al anterior, porque los dos son de fuego. Dice por acá, yo confieso que me robaron mi perrito. Uy, 7 de mayo del 70 con el 24 de noviembre del 66 en el amor, Fer, please. ¿Sabes qué? Solo cuando se tienen mascotas y se quieren a las mascotas tanto como se debe de querer a una mascota, digo, no es que lo conviertas en tu hijo tampoco, pero es como se debe de querer a las mascotas, se entiende el sentimiento tan fuerte que se tiene cuando te roban un perrito. Y bueno, veo aquí marcado que en las situaciones sentimentales, pues ojalá este galán te quisiera tanto como te quería tu perrito. Porque creo que recibías un poco más de demostraciones de cariño, que es lo que te está haciendo falta en este momento, un poco más de demostraciones de afecto para poder sentirte segura y plena en esta relación. Volvemos. Vámonos con los horóscopos. En un momento regresamos con Fernanda Islas en Mística. Conoce lo que el destino tiene para ti en Mística, con los horóscopos de Fernanda Islas.
Me preguntaban hace un momento que si con quién estaba hablando, pues aquí, que a veces hablo como sola. Estaba hablando con nuestro jefe aquí, con el señor Rana. Que porque le dije doña Rana, pues así le dicen. ¿Quién te puso ese apodo? ¿Hace muchos años? ¿Por la forma de pisar te decían Rana? ¿En serio? O sea, en lugar de que te pusieran pie grande o otra cosa, te pusieron Rana. Bueno, estaba en absoluto trance de creatividad la persona que te lo puso, ¿verdad? Que si por qué te habían puesto Rana, que si porque yo te había convertido en Rana. No, ganas no me faltan, pero no fui yo, ya ves, me ganaron. Vámonos directamente con los horóscopos. Y precisamente viene tu signo, el signo de Libra. Estás en una etapa creativa e interesante, la cual bien aprovechada de tu parte dará ganancias y contribuirá a que la rueda de la fortuna gire a tu favor. En el amor sé muy prudente y no te extralimites ni exageres. ¿O escuchaste bien, Librano? No exageres. Hoy requerirás mucha paciencia para lidiar con gente agotadora. Podrás integrarte con facilidad a los nuevos cambios y esquemas que te esperan, pues deberás de ser paciente y no desesperarte ante la inquisición de otras personas. Escorpión, guíate por esta corriente de vitalidad que te lleva a lograr aventuras nuevas en cosas que te llenan de emoción y entusiasmo y entregarte sin reservas ni limitaciones a los planes que has hecho posibles y que de alguna u otra manera ya se están presentando. Es impactante ver cómo bajo el efluvio lunar que se tuvo previo al eclipse que todavía te está afectando, bueno, pues todavía mantienes esa inquietud. Recuerda que fuiste uno de los más golpeadones y será hasta fin de semana cuando ya el eclipse te haya dejado en paz. Sagitario, confía en tus intuiciones y posibilidades reales, ya que lograrás el éxito en todo. No te detengas en tu empeño por lograr lo que deseas. Si te han propuesto recientemente un trabajo y aún no has visto nada claro, insiste. Recuerda que tienes en tus manos las llaves del éxito, pues Júpiter, en un signo muy compatible con el tuyo, te ayuda a tener una posibilidad de ganancias muy prontas. Capricornio, tal vez estés algo inseguro respecto a la forma en que debes de conducir tu vida amorosa y te sientas tentado a una infidelidad. Cuídate para evitarte mayores complicaciones. Fíjate, si ya tu vida está complicada, Capricornio, imagínate ahora, todavía más la vas a complicar con una infidelidad. Separa ahora las realidades de los deseos y dedica tu energía a aquello que has venido planeando desde hace tiempo para que veas resultados concretos en muy pocas semanas. Acuario, hay cambios inesperados en tu vida sentimental cuando se presentan algunas contrariedades. Hay que asumir las caras como buenas y las caras como malas dependiendo de cómo vengan. Tú tienes madera para esto y mucho más. Canaliza tus intereses de forma efectiva, acuariano, ya que hoy te puedes orientar hacia aquello que te gusta y te inspira en alguna actividad que te da bienes productivos. Piscis, tienes ahora una mayor conciencia de la forma en la que debes de orientar y canalizar tu energía a partir de estos momentos que estás viviendo. Dale rienda suelta a tu sensualidad y no permitas que nadie se interponga en tu camino a la hora de tomar decisiones que te conducen al éxito. Esta corriente de serenidad será el factor clave que te permitirá salir de cualquier adversidad. Los secretos de la magia están en Mística. Están en Mística. Y llegan a ti en la receta de Fernanda Islas. ¿Y qué podemos hacer cuando traemos esas heridas del pasado y ni siquiera somos conscientes de que algo nos perturbó o nos hizo tanto daño? Digo, y es que para los que somos papás es muy fácil darnos cuenta ahora que no es lo mismo estar desde la perspectiva de hijo con una situación que te estresa porque a lo mejor estás estudiando, porque a lo mejor estás preocupado porque tus papás no sientes que te quieran tanto, a tener el estrés de llevar a cabo la responsabilidad de sacar adelante a la familia, ¿no? Entonces son dos perspectivas completamente diferentes, pero eso lo entendemos hasta que tenemos hijos y entendemos también la posición de nuestros papás hasta que somos papás. Pero cuando eres chico, ¿cómo hacerle para que esas heridas no te repercutan? ¿Y a qué me refiero? Estamos pensando en este momento, si ya tomamos conciencia de que a lo mejor de repente no estamos del mejor humor y le hemos dicho dos o tres cosas a nuestros hijos, ya sabes, ese día que todo te sale mal y llegas y te desquitas con el chamaco, porque te empieza a preguntar neciamente cosas o porque simplemente tú no estás de humor.
y no te estás dando cuenta que estás dejando heridas en su corazoncito que más adelante van a llevarle a repercutir en el sentimiento de que no se lo merece, de que no se merece nada. Y recuerda, si tú tienes el sentimiento de que no te mereces nada, entonces lo vas a aplicar en todos los aspectos de tu vida, pero el económico y el sentimental van a ser los más fuertes. ¿Qué podemos hacer para los que ya hemos lastimado, para los que nosotros como padres hemos lastimado? Pues vamos a utilizar aquí las flores de Bach. Hay flores de Bach para volver a limpiar la inocencia del chiquito, de aquel hijo nuestro, y esto evidentemente si está en una edad menor a los 16 años. Hay una fórmula que se utiliza para adolescentes y para niños que nos puede ayudar a quitar esas heridas y hacerles ver un panorama un poco más positivo, más amigable, más saludable. Esta fórmula dependerá de la fecha de nacimiento de la persona, o sea, del papá o mamá y del hijo. Entonces, si tu hijo ha vivido discusiones de los papás, ha vivido agresiones de los papás hacia él o entre los papás, entre ellos mismos, o también tuvo el abandono, o tú sabes que pasas mucho tiempo trabajando y no quieres que tu hijo se sienta como se sintió Sahara cuando era niña, bueno, pues puedes hacer algo por tu hijo. Ahora, si tiene más de 16 años, tenemos que cambiar de fórmulas, porque dicen por ahí que podemos arreglar las cosas hasta los 16, pero después de los 16 ya tenemos que ver a esta persona como un adulto en potencia. Y la fórmula para el adulto es muy diferente. Si tu hijo está agarrando la jarra, consumiendo algunas sustancias, no va bien en la escuela, se está comportando de una forma rebelde, te tiene en un tono muy contestón, algo le está sucediendo y le está lastimando su corazoncito, que está empezando a responder ya con esa agresividad porque se siente atacado. Así que no lo eches en saco roto y piénsalo, porque en Fernanda Islas Boutique tenemos una serie de tratamientos de flores de Bach que son muy buenos para que tú, tu hijo y todo lo que tiene que ver con tu autoestima y la autoestima de tu hijo o de tus papás también, si la regaron y se sienten culpables, pues para poder ayudarte en todo esto. Y ahora sí, Salomé, estamos listos para que nos lances el regalo. Vamos a ver a quién se lo vamos a dar el día de hoy. Fernanda Islas tiene un regalo para ti. Un regalo para ti. Al estilo Mística. Craig, hoy sí se va a llevar la taza. Yo no sé si ya tiene taza o a lo mejor es la primera que va a tener. Tal vez ya está formando su colección. Pero de verdad que hoy rompió con todo lo establecido. Se fue con todo durísimo. Este chico que pues está con el mayor récord de etiquetadas, inclusive de todas las publicaciones que hemos hecho. Así que Phoenix Edward Halliwell es el ganador rotundo del día de hoy. De verdad que es impresionante la cantidad de veces que etiquetó y la cantidad de likes que le dio a esta publicación. Y eso es muy bueno porque nos lleva a descubrir que cuando tienes empeño y quieres algo, lo puedes lograr. Así como él lo hizo, así ustedes también recuerden que pueden entrar en nuestro Facebook. Únete a esta comunidad. Todos los días que tenemos Mística, tenemos transmisiones. Y bueno, pues él es el afortunado ganador de esta taza. Estuvo reñida la competencia, pero él fue el que más etiquetó. Así que se lleva su taza de mandala de prosperidad, que es muy, muy positiva para las cuestiones, evidentemente, de situaciones económicas. Y entonces, ¿cómo funciona? Yo tengo aquí la del ojo turco. Cada vez que tomo algo caliente, porque se activa con lo caliente, y tomo, entonces estoy creando la energía suficiente para protegerme o para estimular. En este caso, para protegerme, porque es el ojo turco. En el caso de la que él se ganó, es para estimular la energía de prosperidad. Imagínate, cada vez que te sirvas café, estás estimulando tu energía de prosperidad. ¡Qué maravilla! ¿O qué no? ¡Qué rico! Mi querida Salomé, muchísimas gracias. Tú ya tienes tu taza. Ya tengo mi tacita, Fer, y todas las mañanas la estimulo. O sea, ¿estimulas la energía? Sí, la energía, claro. Okay. No, es que luego se prestan malas interpretaciones de las mentes cochambrosas. Ay, no, Fer. Que tengas un excelente día, Salomé. Gracias por operarnos este programa. Gracias, Fer. Hasta mañana. Agradecemos también a la rana que ya voló por aquí. Ya se puede hacer crash por otro lado. Ya saltó. Y a Sahara Abdala también por la transmisión a través de Facebook. No te vayas. Síguenos escuchando a través de Amor 100.1. Tengo una de las partes más interesantes de este programa. ¿Cómo les han gustado las misticápsulas que hice con el Gurú del Amor? Recuerda que todas ellas están disponibles en mi canal de YouTube. Y estoy como Fernanda Islas Mística. Ahí me puedes encontrar.
y escúchalas todas. Es una colección de diferentes temas que grabamos para ti. Así que nos vamos a una pausa comercial y regresamos de volada con la Misticápsula. Yo soy Fernanda Islas. ¡Sale, bye! ¡Shubi! Gracias por seguirnos en esta transmisión y les espero mañana. Por supuesto, hoy en la noche tenemos plática de Feng Shui completamente gratuita y ahí les espero a las 8 de la noche. ¡Sale, bye! ¡Shubi! No, 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 no. Lo que hoy vamos a platicar, de verdad que me quedó como anillo al dedo. ¿Por qué? ¿Es de controladores? Es de controladores siempre querer tener la razón. Es de controladores que las cosas quiera uno que salgan perfectas, que no haya errores, que la gente piense como uno, que la gente haga lo que uno quiere. Y eso, qué difícil es, porque al final termina doliendo un montón. La verdad, no sé de qué me estás hablando, ¿eh? No, para nada, porque... Porque digo, si nos fuéramos a los signos y viéramos quiénes son los más controladores, entenderíamos muchas cosas. Espera, espera, ese sí es mi territorio. Y déjame decirte que los signos más controladores tenemos en primerísimo lugar a los Aries. ¿Qué más controlador que yo soy? Imagínate, este es el lema que lleva a los Aries a ser quienes son y a creer que son capaces de lograr cualquier cosa y evolucionar en una situación donde los demás se han quedado estancados. Después, en segundo lugar, tenemos a los Géminis. Los Géminis son así como que, ¿quién dijo que yo no puedo? Además, si no lo hago por mí mismo, no va a salir bien. ¿Te resulta familiar? Bastante. Después tenemos a los Leo. Y los Leo son controladores porque les encanta tener el control de manipular y manejar a los demás. No creas que tanto porque les gusta hacerlo a su modo, sino porque les encanta decirle a los demás qué es lo que tienen que hacer. Luego, hay un signo precioso que no sé por qué está en esta lista, que es Escorpión. De verdad, no lo entiendo, no lo entiendo. Pero bueno, este controlador es ser un Escorpión. Definitivamente, con el simple hecho de haber nacido Escorpión ya es suficiente para ser controlador. Y antes de que me digas que estoy acaparando la conversación, es de controladores también para los de Capricornio. Pero a diferencia de los otros signos, Capricornio controla porque tiene mucho temor de que las cosas no salgan exageradamente bien y a la medida de sus deseos. ¿Te diste cuenta que no está Cáncer? Gracias a Dios, porque siempre me llueve. Pero seguramente alguno de tus ascendentes sí estará. Recuerdo que eres Tauro. Sí. Pero tu casa del trabajo, según tu fecha de nacimiento, está en el signo de Capricornio. Por eso eres medio workaholic y obsesivo. Fíjate que es bien difícil encontrarte en la calle con un signo que es completamente opuesto al tuyo. Cuando tú eres un controlador y te encuentras a alguien sumamente pasivo, chocas. Pero qué difícil es todavía aún más cuando te encuentras con otro controlador, porque es una lucha interminable. ¿Tú crees? Sí. ¿Tú eres controlador? Bastante. Pues fíjate, yo también lo soy. Y hasta el momento creo que una de las cosas que puede suceder entre dos controladores es que al menos aprecian la obsesiva forma de querer controlar la situación. Siempre y cuando tú cedas el control en algunas cosas que para mí son importantes, yo podría cederlo en algunas que para ti son importantes. Pero con lo que no puede un controlador, Yudiel, y no me dejarás mentir, es con la mediocridad. Cuando te topas con una persona que es mediocre en sus resultados, realmente es una situación muy frustrante para un controlador. Le huyes, pero esto es a lo mejor en el ámbito del trabajo. Y podríamos decir, bueno, hay una relación de trabajo, no va más allá, no hay ningún problema. Pero ¿qué sucede cuando esta personalidad controladora la llevas a una relación de pareja? Uy, no, pues ahí, ya te estás metiendo en camisa de once varas. Ahí sí sacas chispas. Sí, porque fíjate, vamos a resumir un poco lo que tiene que ver con un controlador. Ve checando a ver si todos los palomeas. Su imagen normalmente es fuerte y segura. La gente piensa que es mucho más seguro de lo que realmente es. Sí, en muchas ocasiones es nada más una pantalla, que también te da seguridad. Por supuesto, y que además te permite que los demás se dejen controlar. Claro. La segunda parte es que siempre una característica de un controlador es que le encanta dirigirte y decirte lo que estás haciendo mal. Sí, siempre va a resaltar los aspectos que no siempre son tan positivos, pero con el afán de, además, determinar que esta persona tiene la razón. Es encantador al principio. Te llega a hacer sentir tan magnéticamente atraído por su inteligencia que de verdad te la puedes comprar. Aunque a veces, ya cuando tratas un poco más de tiempo, te das cuenta que eso que un día te gustaba, hoy puede ser que ya no lo soportes. Y en un grado más extremo te ayuda siempre y cuando tú te dejes dirigir por él y él tenga el control. Es decir, si no haces las cosas como las dice esta persona, pues mejor ni lo hagas. Es que él siempre sabe lo que más te conviene, por supuesto, desde su perspectiva controladora.
Claro, y entonces es un ejercicio que tenemos que hacer todos los controladores y que dijiste hace rato algo muy importante, que es aprender a ceder. Así es, pero fíjate qué difícil también es cuando te enfrentas a un controlador y ya no quieres que te controle más. Una de las características que tienen es que cuando la gente se les subleva o empiezan a insubordinarse, empieza a entrar en una especie de catarsis y termina alejándose de aquellos que ya no quieren ser controlados. Claro, cuando se da cuenta que ya no puede más contigo, se dará la vuelta y buscará a alguien a quien sí pueda seguir controlando. En el caso de los controladores que están fuera de control, que son sumamente obsesivos y ya rayan en las circunstancias ya muy fuera de lo normal y esa es tu especialidad, hay que tener cuidado, nunca te les enfrentes directamente. Sí, porque entonces los resultados pueden ser devastadores. Exprésate con tacto y sobre todo sé muy diplomático. Sí, digo, ante todo el respeto. Pero sé firme en los límites que pongas para ponerlo en su lugar. Tú tienes que tener muy en claro que primero eres tú y es tu forma de pensar y después puedes recibir la forma de pensar de los demás. Respeta mucho la importancia que tienen tus propias opiniones antes que las de otra persona. No le quites el valor a lo que sientes, a lo que piensas y a lo que crees, porque es igual de importante que lo que piensan los demás. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que ser controlador se pega, seas el signo que seas. Bueno, siempre y cuando sea un controlador que valga la pena seguir, que sea un buen líder, adelante. Porque hay cosas que vale la pena tener bajo control. Imagínate que en una empresa donde se requiera una situación de seguridad, trabajara alguien que no le gusta ser controlador, creo que no sería tan obsesivo con los detalles como alguien que sí lo puede ser. O imagínate en la casa con los gastos, que alguien no pudiera ser controlador y llevar en orden todas estas cuentas, se debería un montón. Es que tiene su lado positivo también el ser controlador, y es que cuando tú empiezas por controlar lo más importante, que es a ti mismo, entonces seguramente podrás tener un equilibrio sano y positivo para crecer en pareja. Me parece que el problema no es ser controlador, sino que cuando eres controlador lo que intentas es dominar a los demás.